Se cumplen 4 años del asesinato del docente de la provincia de Neuquén, Carlos Fuente Alba. Tratamiento en vivo de este tema, Laura Mayocchi. Laura. Así es, Pablo. Estamos aquí frente a las puertas de la Casa de la Provincia de Neuquén, donde estamos con los principales referentes, los principales dirigentes del gremio docente a nivel nacional. Vamos a preguntarle ya a Hugo Yasky, titular de la CTA, que acaba de dar unas palabras y recordando lo que significa también esta lucha de este joven maestro, este joven docente argentino. Bueno, Yasky, a 4 años, ¿cuál es la reflexión, por supuesto? Que fue un asesinato que no tendría que haber sido nunca en la democracia, que logramos con la lucha la condena a perpetua el cabo Poblete, que fue el que accionó el arma, pero que en la causa 2, Fuente Alba 2, que se trataba de llegar a establecer la responsabilidad de Sovich y la responsabilidad de todos quienes estaban en la cadena de mando, naufragó. Esa causa naufragó porque la justicia no actuó de manera independiente, porque el poder político le cerró el paso. Y hoy decíamos acá el contraste con lo que ha sido el juicio que se está siguiendo a los asesinos de Ferreira. Si algo uno puede establecer a partir de ahí es que cuando la justicia actúa sin presión del poder político, se llegan a resolver las responsabilidades reales. Y no en este caso como el de Poblete, algo que queda a mitad de camino, porque es verdad, es importante la condena perpetua de Poblete, pero también es importante que Sovich, que era el rey de la mano dura y que decía que en este país había que terminar con la tolerancia hacia las protestas sociales, tiene que dar cuenta de lo que hizo. Muy bien, gracias. Ya es que le preguntamos también a Roberto Baradel, titular de SUTEBA, en una jornada nacional contra la impunidad, ¿cuál es la reflexión de un docente? ¿Qué es lo que deben enseñar en este momento los docentes de todo el país a los alumnos y también a la ciudadanía? Bueno, fundamentalmente que hay que rechazar, la sociedad no puede soportar de ninguna manera hechos aberrantes como el asesinato de un maestro o el asesinato de un trabajador por el solo hecho de salir a luchar, ¿no? Creo que hay que profundizar la democracia, hay que enseñar a hablar sobre la tolerancia, que los conflictos se resuelven como se tienen que resolver, en la mesa del diálogo, en la mesa de negociación, y los gobiernos tienen que entender eso, que cuando los trabajadores salimos a pelear, como en el caso de Carlos, salió a pelear no solamente por los derechos de los trabajadores, sino por la defensa de la escuela pública, y es una muy mala señal para una sociedad, para un país, que haya impunidad. Por eso estamos reclamando fuertemente lo que decía Hugo Yasky, ¿no? La condena a los responsables intelectuales y responsables políticos, como el ex gobernador Jorge Sovich. Hoy está Pablo Ferreira acompañando a Sandra Rodríguez, viuda de Fuente Alba, a los cuales le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y mucha fuerza en la marcha en Neuquén a las 5 de la tarde con Estela Maldonado. Y lo que nosotros creemos que la causa de Ferreira, donde la justicia está actuando bien y queremos que siga así, se haga lo mismo en la causa de Fuente Alba en Neuquén. Gracias, Roberto. Bueno, lo cierto es que estamos con Eduardo López también, titular de UTCTERA. Hoy hablábamos, manejábamos un concepto que creo que va a ser el eje principal en el cual se van a mover ustedes con sus consignas. Y que es que respetar un trabajador, respetar un luchador que pide por mejoras salariales y mejoras de su sector no tiene por qué implicar en democracia una muerte segura. Así es. El artículo 14 bis de la Constitución ampara el derecho a reclamar. Y bueno, y los conflictos se resuelven con diálogo. En ese marco, Carlos Fuente Alba era, la verdad, quiero decir, aparte de pedir por los trabajadores de la educación, era un gran maestro. Y también un homenaje a Carlos es enseñar, como enseñaba él. Él decía, el trabajador se tiene que acercar a la escuela, pero la escuela también al trabajador. Y eso hacemos todos los días. Y ese también es un homenaje a Carlos Fuente Alba. Enseñar, resistir a los gobiernos de derecha como el de Sovich y soñar con una educación pública igual y para todos. Y para esa educación pública igualitaria y para todos, sin duda, también esa educación pública debe oponerse a los gobiernos semidictatoriales, a los gobiernos de derecha como el de Sovich. Por eso también reclamamos el juicio y castigo al ex gobernador Sovich.
Gracias, Eduardo. Bueno, lo cierto es que son los principales dirigentes del gremio docente, las manifestaciones y las distintas y múltiples organizaciones sociales, gremiales, políticas, estudiantiles que llegaron hasta aquí, hasta las puertas, a mis espaldas, aquí en la calle Viamonte, al 48 de la Casa de la Provincia de Neuquén, el lugar donde se ha hecho simbólicamente un reclamo, un homenaje, entonces, recordando la persona, la presencia y lo que ha dejado en vida este maestro argentino, este maestro neuquino, este joven padre de familia, también muy comprometido con su realidad, Carlos Fuente Alba. Gracias, Laura, por el trabajo allí.